Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo Salud y Sociedad. Este espacio de comunicación en el que les proponemos encontrarnos y reflexionar entre todos y todas sobre las cosas que nos pasan, dialogar y construir de forma colectiva respuestas y comunicación. Hoy vuelve a nuestro programa Alejandro Grimson, él es doctor en antropología, forma parte del grupo Argentina Futura que diseña, propone, sueña formas de pensar y resolver los proyectos y el futuro de la Argentina. Con él hablamos de la importancia de los bienes públicos y cómo esto genera resiliencia. Los bienes públicos como una forma que tiene el Estado, que tenemos como población, de generar calidad de vida al margen de las posibilidades individuales que tiene cada uno para salir adelante. Los bienes públicos son los que garantizan la igualdad de oportunidades, la salud, la educación, la vivienda, la seguridad. Bienes públicos y resiliencia, lo que hablamos con Alejandro Grimson. Lo escuchamos. Hay ejemplos que a mí me parece que son bastante claros. Por ejemplo, durante la Argentina, en un momento de su historia, creó el CONICET. El CONICET fue muy golpeado durante ciertos años, creció mucho en los primeros años de este siglo, sobre todo entre 2003 y 2015, y fue muy golpeado el gobierno anterior. Sin embargo, a pesar de eso, las capacidades científicas no se perdieron. Por eso la ciencia argentina respondió como respondió ante los desafíos de la pandemia. Porque esas capacidades que se habían creado en los años previos lograron resistir ese proceso de crisis. Y como ese ejemplo puedo dar muchos. Lo mismo pasó con muchas, con la gran mayoría de las universidades públicas, que no fueron apoyadas, más bien todo lo contrario, muchas veces sufrieron las políticas anteriores, pero sin embargo lograron sostenerse en el tiempo y siguen sosteniéndose en el tiempo con nuevos apoyos, etcétera, pero esperando que haya tiempos mejores. Pero las capacidades humanas, las capacidades edilicias que se lograron en el periodo anterior, si vos vas a los campus de las universidades, vas a ver que se construyeron muchísimos edificios, lugares de investigación y aulas que obviamente, bueno, sobreviven a un gobierno con orientaciones que no promueven la universidad pública. Lo mismo pasa si vos construís escuelas. Y si vos pensás la escuela del futuro, una escuela que pueda estar conectada a la vida comunitaria, barrial, que pueda ofrecer espacios de esparcimiento, espacios de deportes, espacios de conectividad fuera del horario escolar, que pueda ser el epicentro de la vida de las niñas, los niños, los jóvenes, las niñas, etcétera, esa institucionalidad, si vos lográs construirla, sobrevive a momentos de crisis y puede ser un refugio adecuado además para momentos de crisis. Mirá, el Malbrán se creó hace más de un siglo. Y eso que se creó hace más de un siglo fue clave, una institución clave para la situación de la pandemia. Y ahora el Malbrán se está fortaleciendo. Y se va a invertir y se está invirtiendo dinero en el Malbrán. Eso es algo que digamos, en la medida en que se logre, se van a beneficiar las futuras generaciones. Esos son los bienes públicos, son las instituciones, los lugares donde si uno hace inversiones desde el Estado y también
también inversiones privadas, pero que fortalezcan el carácter público, esas inversiones terminan beneficiando al conjunto de la trama social. Antes que nada hay que decir que necesitamos tranquilizar las variables de la macroeconomía y al mismo tiempo desplegar todas las capacidades productivas a lo largo y a lo ancho del país, porque la Argentina tiene enormes posibilidades productivas, capacidades que están vinculadas a recursos naturales que pueden utilizarse de manera sostenible en términos medioambientales y también a conocimientos, a saberes locales, a conocimientos científicos que están en distintas regiones del país. Por eso lo que nosotros imaginamos y nosotros ponemos a la discusión es la posibilidad de pensar una Argentina que al desplegar todas sus capacidades productivas y generar empleo pueda también reorganizarse en términos territoriales. Esto quiere decir que pueda construir equilibrios territoriales más claros, es decir, la Argentina es un país muy desequilibrado en términos demográficos y eso tiene consecuencias que no hace falta que yo explique, por lo menos no hablando con ustedes, digamos. Si estuviera hablando acá con alguien de Buenos Aires quizá debería explicarlo, pero allí no hace falta. Entonces, nosotros necesitamos construir un país más equilibrado. Y esos equilibrios tienen que ser equilibrios integrales, quiere decir que tiene que haber empleo en distintas regiones del país, tiene que haber polos productivos que atraigan población y tiene que haber planificación urbana para que esos polos productivos y ese empleo que se genere no provoque un tipo de urbanización a la marchanta, sino que reproduzca un tipo de urbanización del siglo XXI, que permita, digamos, desplegar una vida en la ciudad con acceso no solo a la vivienda, sino también a la educación, a la salud, a la cultura, etc. Interesantísimo esta mirada que nos propone Alejandro Grinson de cómo desde políticas del Estado se pueden generar igualdad de oportunidades y cómo los bienes públicos son para todos y todas y generan este, estaba por decir piso, pero sería este espacio de contención para la realización de la vida en dignidad. Cerramos aquí el primer bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad. En el próximo y segundo bloque vamos a tener la voz de los trabajadores con Hugo Dante Ortiz de la Unión Obrera Gráfica. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra Social del Personal de la Industria Gráfica de la Provincia de Córdoba. Defendemos el Sistema Solidario de Atención de la Salud. La salud es un derecho, no un negocio. Seguimos en Principio Activo, Salud y Sociedad. Le habíamos dicho que vamos a hablar con Hugo Dante Ortiz para hablar de las elecciones en la Unión Obrera Gráfica como una instancia fundamental para reafirmar la democracia y la importancia que tiene la solidaridad y el trabajo colectivo a la hora de defender derechos y por qué es fundamental una representación que crezca desde la base, crezca desde el pie. Lo escuchamos. El día jueves 16, viernes 17, el jueves en el interior y el viernes en la ciudad de Córdoba vamos a tener elecciones donde van a renovar la comisión directiva de las filiales del interior y la comisión directiva de la provincia de Córdoba. Nuestra elección son cada 3 años, nosotros hemos trabajado muchísimo para lograr un marco donde todos los trabajadores se sientan representados para tratar de hacer una lista de unidad. Nosotros hemos viajado al interior, hemos viajado en varias ocasiones en algunos lugares donde había que reforzar esa lista de unidad, porque esta lista tiene un entendimiento de que un gremio
que va dividido, se debilita ante la patronal, y me parece de que antes de que los trabajadores y las trabajadoras anden por ahí peleándose por representar, me parece que es interesante tener un gremio verdaderamente unido, un gremio con estas convicciones, un gremio con estas declaraciones de principio, donde la primera cuestión es defender a como sea y en el momento que sea a las trabajadoras y a los trabajadores de los ataques del sector empresarial. Y después, bueno, crear condiciones con respecto a como te decía, al tema salarial, al marco convencional, a las obligaciones que tiene nuestra organización, que tiene una obra social propia, que es una obra social sindical en la provincia de Córdoba, donde tenemos que verdaderamente cubrir absolutamente todo lo que necesitan las trabajadoras y los trabajadores con su grupo familiar. Y me parece que esa es la tarea concreta que también hemos venido llevando a cabo, donde verdaderamente todos los trabajadores se tienen que sentir representados y tienen que venir al gremio a trabajar y a defender, ¿no es cierto?, no solamente a sus compañeros de trabajo, sino también al resto de los trabajadores de otros talleres. Nos encaminamos a una elección general en la provincia de Córdoba con una lista de unidad, una lista que va a seguir encabezando, porque así lo resolvió la reunión del último viernes. La va a encabezar la compañera Hilda Busto, que va a renovar su mandato como secretaria general. Sentimos un orgullo de que haya compañeros muy importantes que sus compañeros de trabajo eligieron para que sean parte de esta conducción. Jueves 16 en el interior y viernes 17 acá en Córdoba capital. ¿Se vota en la sede? En el interior hay 6 urnas, porque van a ir las urnas al interior para recorrer los talleres. Y aquí en Córdoba capital también va a haber 5 urnas y va a haber una urna fija en el local del sindicato. Nosotros lo venimos haciendo desde siempre, desde la Vuelta a la Democracia, hacer las urnas móviles para que vayamos a los talleres, a todos los talleres, para que todo el mundo pueda expresarse y, bueno, también, por supuesto, nosotros obtener la mayor cantidad de, no solamente de votos, sino de participación, ¿no? La participación de los trabajadores, en este caso en particular, en estas elecciones de la Unión Obrera Gráfica, pero en general, tienen que ver con algo fundamental a la hora de poner en juego los destinos del colectivo. Participar, comprometerse en las organizaciones de base es fundamental porque siempre decimos la salida es colectiva. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos.
Obra Social del Personal de la Industria Gráfica de la Provincia de Córdoba. Defendemos el Sistema Solidario de Atención de la Salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tercer y último bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad. Como siempre en este espacio, abre el bloque Melissa Luc para hablar de economía feminista. Nuestra magíster va a hablar de las tareas del cuidado, por qué las hacemos mayoritariamente las mujeres y cuál es el aporte fundamental y esencial a la hora de sostener un sistema, en este caso el capitalismo. Escuchamos a Melissa Luc. Hola a todos y a todas. De nuevo Melissa Luc hablando de economía feminista. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito más y vamos a tratar de que se entienda un poquito mejor por qué la economía del cuidado, que son todas las tareas que realizamos las mujeres dentro del hogar, mayoritariamente las mujeres dentro del hogar, y que tienen que ver con el cuidado de la familia y el cuidado y la organización del cuidado de la familia dentro del hogar, ¿por qué recae sobre las mujeres y por qué es importante para el sistema capitalista? Básicamente esas tareas recaen sobre las mujeres porque tenemos la capacidad de gestar vida sobre nuestros cuerpos, dentro de nuestros cuerpos y parir. Una razón biológica que mucho no tiene que ver con las habilidades del cuidado, que esas se aprenden a lo largo de la vida y que justamente la sociedad se ha encargado de que las aprendamos únicamente las mujeres. Y por otro lado, ¿por qué es importante y por qué es realmente un aporte al sistema capitalista? Esto es porque básicamente si no cuidáramos de nuestros niños y de nuestras niñas a lo largo de toda su infancia y toda su adolescencia, si no los educáramos, si no los cuidáramos, si no nos aseguráramos que su salud fuera buena y óptima y tuviéramos los recaudos para que fueran personas que se pudieran desarrollar naturalmente y normalmente dentro del sistema, este sistema no recibiría nunca ni trabajadores ni consumidores aptos para trabajar y consumir. Y el sistema capitalista sin trabajadores no puede funcionar. Y sin consumidores no puede funcionar, bajo ningún concepto. Esos son los pilares del sistema capitalista. Y por lo tanto, cuando la economía feminista viene a decir que se tienen que remunerar esas actividades, lo que se viene a decir es que tienen que hacerse cargo todas las partes del sistema capitalista que son beneficiadas por los servicios que brindamos las mujeres. Esto es, el Estado, el mercado, las organizaciones y también, ¿por qué no?, una parte de la familia. Básicamente lo que estamos tratando de decir desde la economía feminista es que desde el 100% de las tareas de cuidado que se realizan dentro del sistema capitalista, el 100% tienen que ser remuneradas. Y eso que todavía no empezamos a hablar de a cuánto se tienen que remunerar. Noviembre fue el mes de la agroecología. Desde distintas organizaciones se llevaron adelante campañas de visibilización de la importancia que tiene la agroecología, como decimos siempre en este espacio, más allá de como una forma de producción de alimentos sanos, seguros y soberanos, sino también como una forma de estructurar el trabajo, de mostrar que hay otro campo que es el campo que nos alimenta y que cuando hablamos del campo argentino estamos hablando de una diversidad importantísima y que generalmente se invisibiliza y se habla solamente del campo cuando hablamos exclusivamente del agronegocio, ese que expropia las riquezas de nuestro territorio, las exporta, concentra riquezas, concentra ganancias y no las distribuye. Ese que es mayoritariamente responsable de que en la Argentina sea el país que más glifosato por habitante utiliza, que sea el responsable de que los ciudadanos que no estamos en lugares de zonas fumigadas también tengamos glifosato en nuestra sangre y que los alimentos sean cada vez menos alimento, más veneno y más productos industrializados. El agronegocio tiende también a la agroindustria, que es
la que extrae los nutrientes de los alimentos y los convierte en productos industrializados, que son mucho más caros y alimentan mucho menos, pero enriquecen a esa minoría que sigue concentrando ganancias. En el mes de la agroecología se llevaron adelante muchas campañas, una de ellas para visibilizar la importancia de decir que no al trigo transgénico, que es fundamental. Ya está aprobado en la Argentina el poder producir trigo transgénico y había una disposición sujeta a las decisiones de Brasil de comprar trigo transgénico y Brasil dijo que iba a comprar trigo transgénico. Es gravísimo que el cereal que es parte esencial de la mesa de los argentinos, como el trigo, para hacer el pan, también sea envenenado. En todas estas campañas, artistas, actrices, representantes de los sectores sociales, importantes periodistas, salieron a decir basta de envenenarnos, la agroecología es el camino. Nosotros los compartimos en nuestras redes, por si lo quieren ver, pero salió el agronegocio a golpear fuertemente a esta campaña para decir que mentían descaradamente. Y a mí me provocó una situación de angustia. Cómo esos que concentran la ganancia se apropian también del discurso de la diversidad del desarrollo y del alimento, que es el que sostiene la agroecología como una forma de organización justa de la sociedad, y salen a decir que ellos, que envenenan, son los que nos salvan. Syngenta, otro nombre vinculado al agronegocio, está haciendo una publicidad realmente perversa donde se confunde mucho al que no tenga los elementos para analizar qué significan los agrotóxicos. Obviamente ellos no le dicen agrotóxicos, sino les dicen remedios para el campo. Todo esto para decirles que estemos atentos, que ejerzamos el sentido crítico a la hora de leer, de pensar y fundamentalmente a la hora de decidir cómo nos alimentamos. Alimentarnos con productos agroecológicos no solamente es más sano, sino que es más seguro y es soberano, porque estamos colaborando con nuestra forma de alimentarnos, de sostener una forma de organización familiar y campesina que es mucho más justa a la hora de producir, con relación a la tierra y a la hora de organizar la fuerza de trabajo. Desde este programa lo decimos muchas veces, la agroecología es el camino urgente y necesario para reconstituir nuestra tierra, para que vuelva a tener posibilidades nutricias, para que nos alimentemos de forma sana. Y sí, también desde la agroecología podemos producir para exportar. Así que la idea es que sepamos que hay otras formas de producir posible que son más nuestras, más seguras, más soberanas.